Muy bien, y hablando de inauguraciones, también este fin de semana, concretamente el último sábado, quedaron inauguradas las obras de refacción de todo el complejo La Trocha, al cual se lo ha hermoseado en distintos aspectos, no solo en lo que tiene que ver con el corte de pasto, sino con un nuevo sistema de iluminación. Compartimos momentos y también la palabra de Juan Ignacio Tarroz. Hay que recordar que desde el Frente Mercedino se trabajó mucho y se impulsó esta idea de alguna manera hermosear todo ese sector tan importante de esta ciudad. Hola, señor Juan Ignacio Tarroz. Estamos acá, realmente muy lindo todo. A ver, contanos un poco cómo se realizó todo esto. Bueno, la verdad que es hermoso. Una tarde donde toda la familia de Mercedes ha venido. Todo el mundo dice lo mismo, con alegría. Que se ha recuperado un predio hermoso en el corazón de la ciudad, 6 hectáreas, ustedes pueden ver la cantidad de actividades que hay, los artesanos de nuestra ciudad también ofreciendo los productos, la gente en familia tomando mate, los bomberos voluntarios con su puesto, también vendiendo alimentos. Y bueno, la verdad que todo hermoso y se logró como se logran las cosas, a través del esfuerzo, a través del trabajo. Y bueno, se presentaron proyectos, se fue trabajando, se fueron siguiendo los expedientes. Después se generó un trabajo espectacular con los cooperativistas, que son los que hicieron, por un lado, el desmalezamiento de todo el predio. Recordemos que este era un foco de delito importante en la ciudad. Y hoy, donde antes había maleza, hoy está todo el pasto cortadito. Donde había oscuridad, hoy está iluminado. También fue iluminado por gente de las cooperativas. Entonces, ver que las cosas se realizan, ver que las cosas se concretan, a uno lo llena de orgullo y de alegría. Bueno, y me imagino que esto va a seguir, va a continuar. Esto va a seguir, esto va a continuar. La idea nuestra es abrirlo al servicio de toda la comunidad. De hecho, ya hay una comisión muy grande de vecinos, de personas, de instituciones que participan, que forman parte de La Trocha, de la recuperación de La Trocha. Así que, bueno, vamos a seguir abriendo las puertas a todos los vecinos de Mercedes. Creemos que esto es muy positivo para la ciudad. Y bueno, estamos felices y orgullosos de compartir esto con la gente y ver familias, ver gente grande que te dice que, bueno, que vivía en La Trocha, que veía con nostalgia esto porque hace mucho ellos jugaban acá. Y bueno, este es el espíritu de lo que uno intenta hacer, de lo que uno intenta generar. Y la única forma de hacerlo es en equipo. Somos un equipo grande que buscamos, a través del trabajo y de las propuestas, hacer cosas. Así que estamos felices.